cuando manda el corazón. Vine a buscarte porque te están engañando y tú tienes derecho a saber la verdad. ¿De qué hablas? ¿Cómo que te están engañando? De tu origen. Y el verdadero motivo por el cual mis papás se van a divorciar. Diego, no te entiendo. ¿Qué tiene que ver mi origen con que nuestros papás se estén divorciando? Mis papás no se están divorciando porque él se haya fijado en la señora Isadora. Ni por problemas entre ellos. Se están divorciando porque mi papá descubrió que mi mamá le fue infiel con don Daniel Monterde. Hace más de 20 años. ¿Qué? ¿Qué dices? Que tú no eres hijo de mi papá, sino del amante de mi mamá. Tú no eres un albarrán, sino un Molter. Eso no puede ser verdad. Mi mamá no pudo ser amante del tío de Camila. Lo fueron. Y hay cartas que prueban su romance y su infidelidad. No es cierto, Yago. No es cierto. No te puedo creer. Pues más vale que lo hagas, porque todo el mundo ya lo sabe. ¿Por qué crees que Camila te está tratando como si fueras de su familia? Porque eres su primo hermano. No, eso no puede ser. Eso lo estás diciendo porque estás celoso. Porque mi papá aceptó mi boda con Luzma. Ay. Lo de tu boda con Luzma es lo de menos en este momento. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué no me lo dijo hace un rato que lo vi? Si no lo hizo, fue porque no se atrevió. O quiso romperte el corazón. No tengo por qué decirte mentiras. Si no me crees, pues decírselo a preguntar directamente a mi papá. O a Mariano. No creo que se atrevan a negarte. Ya verás lo que te va a servir este masaje. Es que estar tanto tiempo en la cama también cansa, mijita. Así que con esto te vas a sentir mucho mejor. Gracias, Refugio. Pero si no hay nada que agradecer, mijita, yo lo hago con mucho gusto. Gracias. Oye, Refugio, ¿tú crees que las cosas entre Pablo y su mamá se arreglen algún día? Pues... aunque Pablo no me lo diga, yo sé que le duele mucho que su mamá lo rechace, que esté lejos de él. Y pues la verdad no me puedo dejar de sentir responsable por eso. Niña, no cargues con morrales que no te corresponden. Pablo es un hombre extraordinario, pero Rocío, bueno... Rocío ha cometido muchos errores. Errores graves. Y por desgracia, la vida se los está empezando a cobrar. ¿Por qué dices eso? Es que mira... Ana, ¿eh? Ana, ¿es cierto que mi mamá fue amante de Daniel Monterde y yo soy el producto de esa relación? ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡Dime la verdad, por favor! ¿Quién te lo dijo? Yago vino a restregármelo en la cara, así es que dímelo, por favor. ¡Contéstame, nana! Sí, mijito, sí. Tu padre es Daniel Monterde. ¡Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¿Dónde vas? Doña Refugio, por favor, vaya a detener a Pablo. No se puede ir a ningún lado así como está, por favor. Dios mío, protégelo. ¡Pablo! ¿Qué manera de tocar? ¡Voy! ¡Pablo! Quiero que me digas si soy hijo de mi papá o de tu amante. ¡Contéstame! ¡Contéstame, mamá! Déjame explicarte, por favor. ¿Soy hijo de Cayetano Albarrán, sí o no? Te exijo que me digas la verdad. ¿Qué importa quién te dio la vida, sino quién te crió? Cayetano te ha querido siempre. Incluso más que a sus otros hijos. Tú lo sabes muy bien. Entonces no soy su hijo. ¿Cómo pudiste haberme hecho esto, mamá? Yo te hubiera defendido toda la vida. Y ahora resulta que eras amante de don Daniel Monterde. Perdóname, hijo. Perdóname, por favor. Fui débil, hijo. No soy perfecta. Por favor, ten piedad de mí. ¿Piedad? ¿Acaso tú la tuviste conmigo? Te rogaba que fueras a mi boda. Y siendo tu hijo, no lo hiciste. Y ese señor, que ni siquiera es mi padre, sí estuvo ahí conmigo. Por favor, hijo, cálmate. Escúchame. Nada. Eres la peor de las madres. No te quiero volver a ver nunca. No. Por favor, Pablo. Soy tu madre. No me trates así, hijo. Es lo que
que mereces. Por favor, hijo. Cisco, olvídate de mí. Perdóname, hijo, por favor. ¡Pablo! ¡Perdóname! Ya es el cuarto que me pides. ¿Crees que vas a poder manejar? Si no puedo, me pides un taxi, pero sígueme cerca. Bueno, si es así, pues sí. La verdad, no quiero cargar contigo mi conciencia. Pablo, ¿qué haces aquí? Está bien, gracias. Mariano, quiero estar solo, así es que déjame. De ninguna manera. Llevo horas tratando de dar contigo. Te busqué en la cantina de Culco y no sé en cuántos bares aquí en Matepec. Pues ya me encontraste, así es que ya te puedes ir. No, no me voy a ir. Refugio me llamó, fui a buscarte al hotel de mi mamá. Ella me dijo que habías estado ahí. Vine a buscarte, porque no te voy a dejar solo, y menos en estas condiciones. Eres mi hermano y te voy a proteger. No, Mariano, es eso. No soy tu hermano. Soy tu medio hermano. ¿Y eso qué? Tú eres mi hermano y siempre lo serás. Me siento muy extraño. Como si me hubieran arrancado mis raíces. No saber de dónde pertenezco. Puedo. No sé quién soy. Puedo entender cómo te sientes. Pero no tienes por qué vivirlo como una falta de identidad. Tú eres más allá de quien te haya dado la vida. Vales por ti, hermano. No tenías derecho a decirle nada. ¡Claro que lo tengo! Pablo no es tu hijo. Y estoy harto de ser yo quien se siente como el recogido. Como el que no pertenece a esta casa ni a esta familia. Ese es tu problema. Pablo no tiene por qué pagar por tus celos y tus inseguridades. ¡Celos e inseguridades que tú me creaste, papá! Al hacer tantas diferencias. ¿No te das cuenta? Yo sí soy un albarrán. Yo sí llevo tu sangre. Y nunca me has tratado ni con la mitad de amor con la que tratas a Pablo. Te trato igual. Pero tú siempre te estás fijando en lo que le doy a él y no valoras lo que te doy a ti. Además, tu hermano no tiene la culpa de lo que hizo tu madre. ¡Hermano no! Medio hermano. Y no es tu hijo. Así que ya sabes lo que espero de ti, papá. No le he mentido. Tal vez le estoy ocultando una verdad muy dolorosa. Es lo mismo, Cayetano. No te engañes. Y lo único que vas a causar en él es resentimiento y traición. Cuando fui a ver a mi mamá, pensé que me podía decir lo contrario de lo que me dijo Yago, pero Yago fue quien te lo dijo. Porque si tú lo sabías, no me lo dijiste. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? Para evitar esto, para no lastimarte. Entiendo cómo Yago tuvo la sangre fría para hacerlo. Él siempre ha estado muy celoso de la relación que tengo con mi papá. Pero pues, ahora lo entiendo porque estoy ocupando un lugar que no me pertenece. No. Eso no es verdad. Tú te ganaste tu propio lugar. No solo con mi papá, sino conmigo, con Ana, con la nana, con mi mamá, con todos los que te quieren. Mariano. Yo no tengo sangre al barranco. Mira, basta. El apellido es lo de menos. Lo que vale es lo que traes por dentro. Y tú traes mucho. Hermano. Ya, vámonos de aquí. Te estuve esperando hasta muy tarde para hablar contigo. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿Te parece poco lo que le hiciste a Pablo? No estoy para reclamos. No puedo creer que seas tan egoísta. Se lo dijiste porque solo estás pensando en ti. Te importó poco lo que él sintiera. ¿A qué le importaba lo que yo he sentido, eh? Le trae siempre su sombra. Y ya no voy a estarlo más. Y mucho menos cuando ni siquiera es un albarrán. Para mí, Pablo, ahora solo es el bastardo de mi mamá. ¡No vuelvas a repetir eso! No, lo volveré a hacer hasta que me den mi lugar. Y ya se lo dije a papá. No te preocupes, Yago. De mi cuenta corre que obtengas eso que siempre has deseado. Yo no te voy a quitar lo que es tuyo. A mi papá lo amo. Y a ti te adoro, lo sabes. Pero tienes razón. No tengo sangre albarrana, así es que no tengo nada que hacer aquí. Pablo, por favor, no le hagas caso a Yago. Él está hablando por coraje, por resentimiento. No, Mariano. Lo que dice Yago es verdad. Y ya no voy a aguantar tus reproches.
Así es que a partir de ahora tienes el camino libre para conseguir eso que siempre has deseado. Ser el consentido de Cayetano Albarrán. Yago, esto jamás te lo voy a perdonar. No necesito que lo hagas, ni tú ni nadie, porque yo no hice nada malo. Todo esto es culpa de mi mamá. Así que ve y desquítate con ella, no conmigo. Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí, porque estoy enamorado y desarmado junto a ti. Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir que te quiero.